Buenas noches para todos. Estas son imágenes de posteriores al atentado ocurrido en la tarde de hoy viernes, 3:30 de la tarde, en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. Fue explotado frente a las instalaciones de la alcaldía de este municipio una motocicleta cargada con explosivos que al parecer iba dirigida hacia atacar hacia la alcaldesa de este municipio, Marta Velasco Guzmán, quien por fortuna no se encontraba en su despacho en el momento del atentado porque estaba haciendo diligencias fuera de este municipio. El saldo parcial del atentado terrorista hasta esta hora, 9:34 de la noche, son 16 personas heridas, 11 de ellas funcionarios de la alcaldía de Corinto, 5 personas transeúntes que se encontraban cerca de donde explotó la motocicleta y 3 personas en condición crítica que a esta hora se encuentran en diferentes centros asistenciales de Popayán, y algunos fueron trasladados hacia la ciudad de Cali por sus heridas, ¿no? Y también el ministro Diego Molano, quien se encontraba en Villavicencio, tuvo que salir, no pudo asistir a una reunión que tenía con empresarios aquí en la ciudad, tuvo que salir de urgencia para Popayán y todavía a esta hora se encuentran en Consejo de Seguridad en Popayán con respecto a este hecho. También el presidente de la República, Iván Duque, se refirió a este hecho y estas son sus palabras. Mensaje a todos los colombianos en sus casas. En las últimas horas vimos un cruel acto terrorista que tuvo lugar en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca. Activaron un carro bomba. Hasta el momento no ha arrojado muertes, pero hay varias personas heridas. Tuve la ocasión de dialogar con la alcaldesa del municipio y también con el alto mando militar. Yo quiero ser muy claro frente a estos temas. El terrorismo es el arma de los cobardes. Y claramente hemos dado instrucciones a la cúpula militar y al Ministerio de Defensa para que hagan presencia rápidamente en la zona y busquemos a los culpables de este acto criminal. Quienes apelan a este tipo de prácticas son los enemigos de la paz de nuestro país. Son los enemigos del pueblo colombiano. Es absurdo, es injustificable, es reprochable, es censurable que pretendan albergar tanto odio en su corazón y que busquen además lacerar a comunidades que están luchando por la reactivación económica en medio de una pandemia. Pero el mensaje es claro y contundente. Al terrorismo lo seguiremos enfrentando y persiguiendo donde esté. Así que hay una instrucción clara que le he impartido a la cúpula militar y también al señor ministro de la Defensa para que hagan presencia en el departamento del Cauca, valoren cada uno de los hechos y además vayamos tras los autores materiales e intelectuales de esta execrable amenaza contra la comunidad de Corinto en el departamento del Cauca. Bueno, estas fueron las declaraciones del presidente Iván Duque con respecto a este atentado que afectó muy seriamente a la población de Corinto en el Cauca. Según las primeras informaciones que nos envían desde el lugar de los hechos, esto se atribuye a la zona, a la estructura criminal Dagoberto Ramos, que son disidencias de las FARC, y este atentado da la casualidad en el día que se conmemora el fallecimiento por parte de las autoridades de Manuel Marulanda Vélez. Entonces estamos esperando ya en unos minutos o mañana muy temprano las declaraciones y el resumen, digamos, las conclusiones del Consejo de Seguridad realizado todavía a esta hora en Popayán, que lo preside el ministro Diego Molano, quien estuvo esta tarde en Villavicencio, y pues ahí están las imágenes para que las vean. Estas son las imágenes que tenemos de este atentado muy grave porque afecta a la población y también afecta a la ciudadanía de este municipio, que se ha visto muy afectado por las disidencias y pues obviamente por el tema de los enfrentamientos que han tenido también con las disidencias, los por ahí los rezagos que quedan de paramilitares y pues las mingas indígenas, que también tienen sus frentes, digamos, de seguridad, que también afectan a la misma seguridad de este municipio. Entonces ahí están a esta hora en Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa, donde pues ahí como lo ven, ahí esa fue la moto que explotaron los criminales. Y como les recuerdo, hasta el momento hay 13 personas heridas, algunas de gravedad, que fueron trasladadas hacia Popayán, y algunas fueron trasladadas hacia la ciudad de Cali, donde se les está practicando la correspondiente atención, ¿no? Dentro de los funcionarios, dentro de las personas, habían funcionarios de la alcaldía de Corinto, habían personas del común que estaban transitando por el sector, y también se supone, o las primeras indagaciones dan a parecer, que este atentado fue directamente realizado para ya fuera afectar a la alcaldesa del municipio o directamente atacar a la estación de policía que queda ahí en el centro de este municipio. Entonces, estas son las imágenes que tenemos a esta hora de este atentado que enluta, digamos, al departamento del Cauca, y pues obviamente enluta al país, debido a que se está generando una serie de violencia, y más con las disidencias de la FARC, que se han visto mitigadas a lo largo de estos días con diferentes operativos por parte de las autoridades. Ahí los dejamos con algunas de las imágenes a esta hora de la noche, 9:41. Si tenemos más información al respecto, si tenemos el balance de los heridos, los nombres o las apreciaciones de el ministro de Defensa luego del Consejo de Seguridad, se las haremos saber en el menor tiempo posible. Esto es MDI Noticias. Recuerde que están viendo esta transmisión a través de Alerta Llano Noticias, ¿Qué pasó en Villavo?, TDI Colombia, Entérate Villavo, Millano TV y Andrés Noticias. Entonces ahí los dejamos con estas imágenes del atentado, posteriores al atentado. En algunas horas se sabrán si hay imágenes antes del mismo, y pues obviamente si las conseguimos, si las obtenemos, pues se las haremos llegar. Esto es MDI Noticias. Que pasen buena noche. Nos vemos en otro.